ordinario de jueves 1 de diciembre de 2022. El primer punto del orden del día es aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del 6 de 9 del 22 y del acta de la sesión extraordinaria urgente del día 14 del 11 del 2022. Por mi parte, la acta es bien. ¿Algo que comentar sobre las actas vosotros? ¿Vosotros? No. Bueno, pues pasamos a la votación. Votamos primero la del 14. A ver. La del 14, no, la del 6. La del 6. Vale. Venga. ¿Votos a favor? Procedemos a la votación de la segunda acta del día 14. ¿Votos a favor? Vale, a ver. Sobre el acta este del día 14, en donde se aprobó la reparación de la canaleta en el colegio José Moreno, al final no lo va a hacer la Junta Municipal, porque resulta que la educación nos envió una comunicación interior diciéndonos que si en una semana eso no estaba resuelto, que se le devolviese en la comunicación interior porque lo iban a hacer ellos. Encantado de habernos conocido, ¿no? Sí. A mí me llamaron y yo les dije, se ha aprobado en pleno, pero ¿cuánto va a tardar? Y digo, vale, hacer el proyecto, tal, no. Se han puesto en un plan de que nos están enviando cada dos días comunicaciones interiores para decirnos que si en 24 horas, que cómo está la tramitación, y si en una semana no está, que lo lleva a ellos. Eso lo debo bien. Pues entonces, ahí se queda. No se va a hacer agotar ni nada. Lo tenemos parado, porque como... No se gasta. A mí, como me han dicho, vamos a esperar, porque vaya a ser que Educación haga la valoración, no sé cuánto, y de pronto diga, os lo pasamos. Entonces, vamos a esperar. Muy bien. Ahí lo dejamos parado, pero ya no lo vamos a hacer. Lo dejaremos porque no lleva mucho, ¿no? Sí, bueno. Pues la urgencia la estaban pidiendo ellos. Está aprobado. Que lleva los 2 o 3 meses, también se lo voy a dedicar. Se ha seguido el procedimiento. Cosa de educación. No, cosa de educación. Dentro de los... O sea, aprobado en el anterior. Yo tengo solamente el anterior. Hugo, si estamos aprobando la de... No sé si se aprobó en el... Hubieron dos pruebas extraordinarias. Uno el día 2 y otro el día 14. Uno para aprobar el presupuesto. Vale, pero es que estaba Manolo. Entonces puede ser que le haya faltado pasar. Yo me traigo el último. Pero vamos, se le pide a Manolo y el siguiente para pleno. Para el siguiente. Se ejecuta esa obligación. Del 2 del 9 del 22 al 21 del 11 del 2022.
Vale. ¿Alguna duda sobre los gastos que han habido? Nosotros tenemos varias dudas, pero hasta que no nos faciliten que sea solicitado a través de, como nos indicó la administradora, a través del partido, se ha solicitado todos los gastos, todas las facturas y a día de hoy para que veamos cómo funciona. ¿Pero a qué facturas se está refiriendo? A las que... Hemos pedido todas las facturas que hemos considerado. Vale, pidieron la factura, ya que tú no nos las facilitas, de las fiestas de Navidad, las fiestas de primavera. Pero no se puede facilitar la factura porque todavía no se ha facturado lo que todavía no se ha servido. O presupuestos. Y se te dijo, o sea, no me vale ya. Que me digas que... Ya, pero es que ya se le explicó que yo a usted no debo de pasarle nada. Se le pasa de centralización como corresponde y usted ha hecho el proceso que toca. No hace falta que me pase la factura en sí, pero sí que nos la enseñe, no pasa nada. O sea, no está usted... No tengo ningún problema. Usted tiene que dar cuenta a los miembros de la Junta Municipal, sí, que somos miembros y representamos, aparte de los vecinos... Y consideramos que no nos da las cuentas, entonces nosotros a través del partido hemos solicitado esa información y quería decirle a los vecinos porque a día de hoy tampoco se nos ha facilitado por parte del ayuntamiento. Pero ya le han explicado el proceso, ¿no? El procedimiento. Y hay que seguir un procedimiento para solicitarlo, ¿no? Usted no lo ha solicitado. El procedimiento, sí, lo ha hecho. Habrá que esperar. Claro, pues, de todas maneras, mira, le voy a decir un tecnicismo. Una cosa es una proforma y otra cosa es una factura. La presidenta de esta Junta no tiene factura ninguna porque las tiene de centralización. Cuando se realiza un servicio, una obra o un suministro, a través de la plataforma, entonces es cuando las empresas mandan la factura al ayuntamiento. Entonces, esta presidenta no tiene ninguna factura, lo único que tiene son las proformas, que son los presupuestos, que manda cuando se solicita para hacer algo en la presidencia. ¿Y por qué no nos lo facilita? ¿Tiene usted algún inconveniente? Yo no. Pero usted me la ha solicitado a mí. Usted me la ha solicitado. Sí, se lo he pedido en varios plenos. Así ¿pero de... cuál? ¿Usted me ha especificado cuáles sí, quería? Bueno. No. Sí, usted, de momento, la proforma. Mire. La factura, primero. Si no tengo factura, no se ha podido. Si usted tuviese algún interés de facilitarla, la hubiese facilitado. Y si usted. Bueno. Pero no tiene interés de facilitarla. Con tal de que. Sí, claro, es superstición, lógicamente. Mire, no, claro, es mi imperfección porque le dije que no ha pasado. Desde que llevamos solicitando la factura, alguna, yo no me acuerdo ni cuántas hemos solicitado, usted no nos ha facilitado ninguna. Por lo tanto, no es mi apreciación, es que usted no ha querido facilitarnos eso. Proforma. No, proforma. Como usted quiera llamarlo. No, no, como técnicamente se llama. No nos ha facilitado esa documentación, hemos tenido que solicitarla a través del grupo político. Y lo que yo quiero que sepa la gente es que a día de hoy se fijan en cómo funciona el ayuntamiento, que ni siquiera nos han contestado a la petición. Acabo de hablarlo con el administrador, él pensaba que ya nos habían contestado y que ya nos lo habían facilitado. Y ni siquiera eso. En el pleno pasado le dije que aquí estaba la llave, pero usted puede subir a ver todo lo que hay arriba, ¿eh? Pero es que usted tiene yo la no tengo por qué subir. O sea, no, sí. Es por si tiene dudas de que yo le escondo algo. Sí. Usted puede subir y ver tranquilamente todas las reformas que hay arriba. No quiero darle la vuelta a la cosa. Ah, claro. No quiero darle la vuelta a la cosa. Si no tiene intención de enseñármelo, me acompaña. Su política muy rápida y muy triste. Y me lo enseña. Muy caposo y muy rápido. Y no tendríamos que pedir... Ya nada, se lo digo yo. No tendríamos que pedir nada. Seguramente así, bueno. Cuando sí. Uno tiene intención de hacer las cosas, claro. Uno las hace directamente. Pero usted me la pide así, de usted las proformas, pero ¿cuáles? Ah, no. Pues ah, usted no, me dice no. ¿Cuáles? Cuando usted ha presentado los gastos y hemos tenido dudas, se las hemos pedido. Yo ahora de memoria no voy a enumerar todas las veces que le hemos pedido X cosas. Pero desde el día 3 de febrero que usted quiere entre todas. Todas las propuestas. Debería usted, porque usted necesita dar el beneplácito de qué. No, yo no tengo que dar ningún beneplácito. No, sí, usted me tiene que dar un beneplácito de algo que no se yo tengo que velar porque el dinero de la seguridad de la Junta correcto. Municipal maneja muy bien. Sea destinado no se preocupe, a lo que realmente se no se preocupe. Yo le haré y esa llevar, es mi labor y es mi función correcto. Como oposición. Bien. Pues yo y si usted no me facilita esa documentación, yo no puedo realizar mi función. No, madre mía.
Yo se la haré llegar y aparte el ayuntamiento se la hace llegar toda la solicitud de diálogo. Que la presidenta dice. Claro, que no tengo nada, correcto, que no tengo nada que esconder y las acusaciones de que... Yo no he dicho, yo ya, no le he acusado de nada. No, pero su compañera sí. No le he acusado de nada. He dicho que así trabaja el ayuntamiento, se soluciona la cosa y a día de hoy todavía no nos ha llegado. Es que lo primero que he dicho es que no tenía por qué facilitar nada. Yo digo, si no quiere facilitarlo, la factura que no. Es que tiene miedo, es que esconde algo. Vamos a ver, hay una cosa clara. Si no se aclaran con los tecnicismos, yo no tengo por qué darle factura a nadie porque yo no tengo facturas de nada. Háblenos con propiedad. Se sabe porque la demagogia es algo que la mastican y la digieren ustedes muy bien. Pero si usted fue presidenta de la Junta y sabe muy bien o debería de saber cuáles son los tecnicismos y cuáles son los tiempos y las formas. Y a partir de aquí está haciendo, no sé, está haciendo, pues no, pero pues, te le gusta. Si en un año, caposo, si en un año usted no ha tenido tiempo de sacarnos las reformas que tenemos. Bueno, a partir de aquí, que yo he dicho, vale, de acuerdo. Yo me apunté a esto otra cosa, a esto de la Junta me apunté para otra cosa. Yo creo que la discusión esta no tiene decir, está ahí, no sé si os habéis dado cuenta, pero está ahí. En un punto que no tiene salida, o sea, no tiene ninguna salida. Yo creo que hay que leerse, y lo voy a decir sin ánimo de ofender a nadie, hay que leerse el reglamento de las juntas municipales con detenimiento, la ley de bases de régimen local 2 y las bases de ejecución del presupuesto 3, para saber cómo se administra el dinero de la junta municipal y para saber que los expedientes que vienen aquí desde hace 4 días, que nos llegó la convocatoria, o hace más porque, por desgracia, tuvimos que aplazar el pleno, están a disposición de los vocales. Hay una hora de alcaldía que se conoce, que es conocida por todo el pueblo. Yo creo que es inocuo. Bueno. Si os dais cuenta, es inocuo. Y además tenemos un grupo de WhatsApp que nos podemos comunicar. Oye, quiero ir a ver los justificantes de los gastos, que las facturas no se pueden entregar. Las facturas, los datos personales, estudiaronlo eso. Los datos de los empresarios y de las empresas y los CIF y ese tipo de documentación y el domicilio fiscal de las empresas no es un documento público. Es un documento que está a disposición de los fedatarios públicos que son los funcionarios municipales. Entonces, eso no puede estar corriendo por ahí de mano en mano, no puede estar corriendo. Eso tenemos derecho a verlo, los miembros de la Junta Municipal, pero a verlo en un despacho. En un despacho. Y ver si coincide, perdona un momentico, Carmen, que yo te he dejado hablar a ti, no te interrumpió en ningún momento. Y ver si coincide con lo que ponen en las actas del Pleno y fijar posición sobre eso. Puede gustarnos. A mí hay algunos gastos que no me gustan. Y si quiero lo digo y si no quiero no lo digo. Pero cuestionar, mira, ahí somos vecinos. Cuestionar, yo en la vida he cuestionado a ningún alcalde del PP, mira que llevo años en la oposición, a ningún alcalde del PP diciendo que se ha gastado las perlas, Marc Garcés, o que está ocultando, ni lo he insinuado, o que está ocultando información, porque si acusas de algo así o insinúa una cosa así, tienes que demostrarla. Y no es justo, eso no es justo. Está todo a disposición, a vuestra disposición. Y estáis metida en una discusión, y perdonad, o sea, estáis metida en una discusión estéril absolutamente. Está jugando la selección española, yo me quiero ir a ver el partido. Y aquí hay poca chicha, no hay moción ninguna. Nadie nos hemos preparado mociones. Vamos a fijar posición sobre lo que viene en el orden del día, sí, no, atención y por qué. Y con la misma nos vamos a ver la selección española, juega contra Japón hoy, y le gusta ver la selección contra Japón. Sin haberlo deseado, me ha salido un pareo. Dale. Pues me alegro que tu prioridad sea irte a ver Japón. No, mi prioridad es la que he dicho primeramente. Lo otro de después está en función del orden del día que hay, no es mi prioridad. Pero creo, como tú has dicho bien, que tenemos el derecho de los vocales de la Junta Municipal a conocer todo lo que tú has dicho, ¿eh? Y cuando lo hemos pedido no se nos ha facilitado. Y solo quiero... Pues está a disposición de los vocales de la Junta desde el día que se convoca el pleno en horario de alcaldía. Y si no tiene un WhatsApp para quedar con la alcaldesa Pedana, que creo que no te ha puesto ninguna pega, para venir a ver los justificantes de ese asunto. A mí no me lo ha puesto. Y yo soy un poco más de esta junta. Bueno, y por favor, hostia, vamos a pasar de esto. Vamos a darle brío a este asunto, que no hay tema. ¿Eh? Podríamos habernos preparado el pleno, ya he venido con mociones, y aquí nos tiramos hasta las 12 de la noche tan ricamente. Bueno. Eso es lo que tenía que decir. Correcto. ¿Algo más? No. Eso está bien. Bueno, estamos al informe de la presidenta. Bueno, desde el último pleno ordinario pasaron las fiestas
Bueno, en fin, enhorabuena Elena y compañía por el trabajo en la fiesta y la dedicación y bueno, salieron bien, hubieron fallos, como es natural, como en todas las cosas, pequeños fallos que no han... Hace falta para corregir. Efectivamente, y hemos aprendido de eso también, que es interesante, y ya está, y bueno, partíamos de una situación un poco loca, y desde aquí, pues bueno, mi más sincera enhorabuena, y sobre todo, pues bueno, por esa parte de conciliación como madre, con ese bebé, las fiestas, empujando el carrito del bebé, ahí, a cada minuto, en cada circunstancia, incluso a mí, personalmente te tuve que pedir un favor y lo realizaste también porque por temas personales, familiares, no pude hacer esa entrega de premio en la petanca y estuviste tú con tu bebé. Y desde aquí, pues bueno, muchísimas gracias, Elena. Y ahí, dárselo llegar a todos los de la delegación y, en fin. Bueno, también comentar que ya se ha llevado a cabo el desbroce de la calle Santana. Lógicamente ha sido un desbroce parcial porque la zona es una zona privada. Entonces solo se ha podido acometer la actuación en lo que caía en la vía pública. Pero bueno, ese expediente ya se ha abierto para obligarle a esos propietarios a que ejecute la limpieza total. Y nosotros, pues bueno, con un permiso específico del ayuntamiento hemos podido desbrozar ahí. También tuvimos una actuación de Murcia Limpia para hacer recogida selectiva. Vinieron también desde Madrid a través del Ministerio del Medio Ambiente. Y bueno, se hizo una recogida selectiva y pues, bueno, salió la actividad bastante bien. Hubo poca gente, pero bueno, la poca gente que hubo les gustó la actividad y esperemos volver a realizarla porque desde Madrid, con los fondos del Ministerio, nos han dicho que este año que entra volverán otra vez a realizar la actividad aquí en el barrio. Bueno, también comunicar que se han iniciado los talleres de teatro, que son los viernes, a través de la Asociación Cajón de Arte, que son de 5:30 a 7, y bueno, también ha sido a través de la Junta, por demanda, que era una actividad que se había hecho años anteriores, se tuvo que paralizar por el COVID y bueno, le hemos dado curso otra vez y la verdad es que tiene bastante afluencia. También al siguiente viernes de empezar la obra de teatro, que no me acuerdo bien el día, también inició el club de idiomas, desde luego con un éxito impresionante. Hay más de 20 niños, hay 22, se le ha dado cabida a dos niños más. Y la verdad es que la chavalería muy contenta, la monitora nativa que viene, la verdad, también una chica muy maja. Y bueno, está toda actividad para los jóvenes, se está llevando a cabo aquí, en el centro municipal y se los viene. Gracias también a Antonio, ¿no?, el presidente de los mayores, pues cedernos un poco el espacio el viernes para que los niños del teatro estén aquí y ellos pues su actividad de bordado la han pasado a su sala de dentro para que podamos compartir todo el centro y desde aquí pues os doy las gracias. Luego también se llevó a cabo el Real Games, gustó mucho, hubo muchísima gente, salió bien dentro de todo y bueno, la gente pide otra vez que se haga, esto ya se verá. Pero bueno, en un primer momento también fue un acto que gustó. También se llevó a cabo la recogida de ropa y alimentos para Jabalí Viejo y también para una vecina de aquí del barrio del Progreso que también sufrió inundaciones esos días, ¿no?, de la orilla de la vía, que hubieron bastantes casas afectadas. Se ha solicitado a Aguas de Murcia con urgencia que se le instalen en la orilla de la vía unos invernales. Aguas de Murcia ya ha estado en el sitio y se va a acometer esta actuación lo más rápido posible para que no le vuelva a suceder, porque bueno, ahí el peralte del asfalto del bulevar, bueno, remansa y se metió en las casas y bueno, ahí está todo ya llevándose a cabo. Bueno, también se ha llevado a cabo, como se ha podido ver, la poda de todas las moreras
y los árboles de aquí del Jardín Antonio Fernández, que teníamos un problema con este árbol, estos árboles que seguimos teniéndolo, pero bueno, ya es tema del propio árbol. Y también ha habido una plaga de ratas en las palmeras, que también se ha cometido ya la actuación necesaria y se han podado también. El día 20 se llevó a cabo unos talleres con Oxigenarte por el Día del Niño, que también estuvieron presentes, colaboraron varias asociaciones de aquí del barrio, de animales, y bueno, muy contentos que de hecho el día 6 se vuelve a hacer otro taller conmemorando la Constitución, y también van a participar estas asociaciones, pues están muy contentas de estar activas y que se les vea aquí en el barrio. Bueno, darle la bienvenida oficial a Francisco Javier, que es nuestro nuevo administrador, porque Manolo García Béjar ha pasado a otra parte del ayuntamiento por solicitud propia, y bueno, pues decir que bueno, por mi parte, contentísima, estamos ahí poquito a poco, porque empezar a ser administrador de una junta no es sencillo, y bueno, cualquier cosa, cualquier duda, aquí lo tenemos, y yo encantadísima de tenerlo en nuestra junta municipal. Bueno, la obra del Colegio José Moreno, como ya hemos explicado, que pasa en educación por ahora, y que ese presupuesto, esa valoración, no será descontada del dinero de gasto corriente de la Junta Municipal en un primer momento. Y bueno, pues nada, decir que se ha llevado a cabo la limpieza de varias calles, que hemos tenido una persona haciendo servicios a la comunidad, y se ha llevado a cabo pues la limpieza de la calle Enrique Aperador, carril de los Tomateros, carril de la Zambrana, carril de la Torre de Meseguer y el carril de la Escuela. Y bueno, hasta aquí el informe de la presidenta. ¿Alguna cosa te deje? Sí, ¿el qué? Te deje la puesta de espejo que se ha hecho en el carril de los Morates frente a... Correcto, sí. Frente al soterramiento. Sí, y que se ha contestado por parte de la Vía de Comunicación Interior que existe, que no se puede poner el paso de cebra, el paso de peatones que pedimos a la salida del carril de los Morates, porque hace falta tener acera ahí, que dentro del proyecto de remodelación que se haga del bulevar del soterramiento, sí, se construirán aceras por lo visto. También el otro día, como consecuencia de que no te localizaba, Teresa Franco me llamó, porque estaba con tus cosas familiares, sí, pues y no le cogí el teléfono, ¿sí? Y me llamó diciéndome que iba a venir en breve, me iba a llamar en breve para venir con un arquitecto a hacer un presupuesto, a valorar la posibilidad y a medir el local, como hablamos cuando vino de visita. Perfecto. También se ha puesto un espejo enfrente de la casa de Lola, en mi puerta, en tu puerta, que para que salgan los del carril o calle de los pollos, sí, porque ahí salían con mucho riesgo, que lo pedimos aquí en una moción, no sé si os acordáis, que pedimos ralentizadores. También se han puesto en el carril del fútbol varios espejos, que se ponen en el territorio de los garras, pero dan servicio a los vecinos del barrio, por eso que se ponen a la izquierda, a la salida de la calle Belén, no sé qué. En fin, se ha puesto un montón de espejos. Es que bueno, comentar que he estado una semana y media con mi hijo ingresado, y entonces bueno, he estado un poco... Había gestiones que he tenido que delegarlas. De hecho, la compañera Angélica está pasando la de alcaldía para que no quedara nadie sin atender. Y bueno, pues efectivamente ha habido llamadas que no he podido atender. Pero bueno, cuestiones personales. Y bueno, yo por esta parte creo que nada, pasamos a doble pregunta. A nosotros no nos ha llegado ningún robo, ninguna pregunta por escrito ni nada. En un primer momento, si no hay nada más, pues doy finalizada la sesión. ¿Alguno tiene que hacer alguna pregunta o alguna cosa?